El director del Área de Salud de La Rioja, José Miguel Acitores, visitó ayer nuestra ciudad con el fin de mantener un encuentro con los alcaldes de la comarca y exponer las prestaciones asistenciales que se ofrecen en el Centro de Salud de Arnedo. En su comparecencia ante los medios de comunicación y de forma previa a la reunión, Acitores afirmó que se está atendiendo correctamente a los pacientes con la atención que se realiza actualmente y que está previsto que esta se mantenga. En concreto, y en referencia a la posibilidad o no de ocupar la tercera plaza de pediatría, Acitores concretó que Arnedo cubre sus necesidades actualmente, aunque no siempre se ha podido cubrir la interinidad y las reducciones de jornada de estos profesionales, y que la intención es ocupar dos plazas al completo, es decir, 7 horas y media por cada profesional, 15 horas de pediatría al día en total, dejando como reserva esa tercera plaza para ocuparla en un futuro si las necesidades así lo marcasen. Arnedo sería en estos momentos, y no creemos que se garantiza suficientemente con 15 horas de pediatra diarias la asistencia a los niños que hay en Arnedo. Es más, tendrían más tiempo de pediatría que, por ejemplo, que puede tener Aro con la misma población, que tiene 2 pediatras, o un pediatra y medio en Nájera, o 2 pediatras en la Guindalera. Estaríamos hablando de un pediatra por uno por cada 1.200 niños. También estamos un poco en ver un poco cuál es el crecimiento de Arnedo en nacimientos. El nacimiento en la comunidad, por 2 años consecutivos, tenemos un crecimiento vegetativo negativo, o sea, nacen menos niños que riojanos fallecen, y concretamente el año pasado creo que son 400 y pico niños más, que se distribuyen, es verdad, de manera uniforme por toda la comunidad autónoma. Entonces estamos intentando garantizar, en un tiempo de escasez de pediatras, esto hay que reconocerlo, no solo en La Rioja, sino en todo el Estado, ¿no?, pues la mejor prestación asistencial a este colectivo, que son los niños menores de 14 años. Yo creo que, como os digo, ahora mismo, con una tercera plaza, Arnedo sería el municipio con más pediatras por habitante de la comunidad autónoma, con diferencia, ¿no? Entonces yo creo que además han sido plazas que nunca han estado cubiertas al 100%, porque siempre han tenido un pediatra y medio. Esto es lo que nos dice el coordinador, y bueno, pues vamos a contar también con lo que, como os digo, con lo que nos digan los pediatras, los padres y el coordinador, pero creemos que está suficientemente garantizada, pero la plaza se queda ahí, no hay ninguna amortización de ninguna plaza. A ver, no podemos ir haciendo cosas que encima no hay en ninguna parte de la comunidad. Ahora mismo el tercer pediatra, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Arnedo, tendría uno más que Aro, que tiene la misma población, 18.000. Tendría uno y medio más que Nájera, que tiene 16.000. Tendría uno más que la Guindalera, que tiene también pues la población 18.000. O sea, que te quiero decir que sería el centro que tendría un 50% más de tiempo dedicado a la pediatría. Pero bueno, la plaza está creada porque en su día, cuando se planificó, pues se entendió que igual era necesaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues si un día es necesaria, ahí está, no se quita, y si hay que cubrirla, se cubre. O sea, decir que yo creo que esto lo tiene que marcar la necesidad asistencial. No podemos irnos a otro juego que no sea el organizativo y el de gestión, me parece a mí. Y las plazas son de 7 horas y media, entonces tú cuando tienes un pediatra tienes 1 hora y media, pero bueno, por suerte o por desgracia, bueno, más por suerte, pues tenemos mucha feminización de la parte de los facultativos, entonces bueno, pues todo el mundo tiene derechos laborales de conciliación de vida familiar, ¿no?, que bueno, que hacen que uno pueda pedir pues un 33% de reducción, un 50% de reducción. Y muchas veces, y ahí los médicos lo pueden decir, no hemos sido capaces, aun queriendo, de cubrir esa eventualidad. Por lo tanto, la realidad asistencial de horas de asistencia siempre ha sido menor que la que en principio había en la oferta, ¿no? Entonces, ahora, por primera vez, y ojalá se mantenga, pues vamos a tener 2 pediatras, 7 horas y media, todos los días de la semana. ¿Estás cansado de que tu conexión a internet sea lenta? Navega con Triunfotel y empieza a disfrutar de la velocidad. Y que no te engañen, en Arnedo la fibra es cosa de Triunfotel. Infórmate en nuestras oficinas o en nuestra página web. Triunfotel te conecta. En cuanto a la posibilidad de aumentar la plantilla de médicos en las urgencias nocturnas, Acitores aclaró que los datos no lo contemplan, ya que se realiza menos de una salida domiciliaria nocturna al día de media, y estas salidas domiciliarias han descendido más de un 3% en el último ejercicio con respecto a 2016. En este caso serían entre 5 y 6 salidas en ese tramo horario y a domicilio las que justificasen la implantación de un segundo médico nocturno. Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es un análisis pormenorizado de las asistencias que prestan los profesionales en el centro de salud. Entonces, yo creo, el dato también lo tiene la directora de primaria, pero estamos hablando, me parece, que de un aviso nocturno, un aviso y medio, un aviso en el centro de salud y 2 avisos domiciliarios, ¿no?, de noche. Entonces, tener 2 profesionales para hacer esta circunstancia, pues bueno, yo creo que es poco
no es absolutamente necesario. Y además no garantizaría lo que se quiere evitar, que en un momento dado puede haber dos urgencias a la vez, o tres, independientemente de los profesionales que tengamos, ¿no? Yo creo que lo que hay que garantizar es que la asistencia que se presta es la que se debe prestar de acuerdo a lo que marcan los cánones y a lo que los profesionales nos dicen. Y bueno, como os digo, tener un médico más para un aviso en el propio centro o dos avisos a domicilio, que son los que hay en toda la noche, creo que semanales, pues bueno, no parece como muy necesario. Había menos de un domicilio al día, en horario de entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana. Y luego la asistencia domiciliaria en ese periodo ha bajado casi un 3,5% entre el año 2016 y el 2017. Entonces los ratios y el número de domicilios pueden coincidir, porque siempre pueden coincidir más de uno en el mismo tramo horario, pero no justificaría un segundo médico nocturno. Otra de las reclamaciones de los arnedanos se refiere a las especialidades que en su día se prometieron para nuestra ciudad. En este sentido, desde el área de salud indican que a la hora de pedir hay que tener en cuenta la demanda y los recursos de que se disponen y valorar también la ventaja de la cercanía de la Fundación Hospital de Calahorra, un hospital comarcal que aseguran no tiene nada que envidiarle a otros de su categoría. Sí que puede ser que en un momento se prometan y en un momento dado planificamos la guindalera pensando que allí iba a vivir un montón de gente y al final no iba a vivir un montón de gente y bueno, nos hemos equivocado en la planificación. Hombre, también hay que pensar que muchas veces la dotación que puedes dar en un centro, aunque sea una dotación de recurso humano, necesita una base técnica también, que muchas veces no es posible tenerlo en un centro de salud y por lo tanto están más centralizados en un hospital. Nosotros si uno tal como sería capaz de resolver lo que tuviera que resolver, solamente con lo que normalmente se desplaza un oftalmólogo y sería necesario por volumen, pues se traería lo mismo que se han traído los otros. No hay un criterio más que ese criterio para tener un traumatólogo que no tener un oftalmólogo. Calahorra no sé cuántos oftalmólogos tiene, creo que en el hospital 6, pero bueno, pues porque al final se operan y se hacen una serie de cosas, ¿no? Entonces aquí hay que pensar que también tenemos un centro, un hospital, donde se puede prestar una asistencia especializada de manera cercana, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En Rioja Alta está claro que el de Santo Domingo, si no tiene, tiene que desplazarse 50 kilómetros, ¿no? Entonces, yo creo que esto tenemos que valorarlo. Las instalaciones del centro de salud fueron otro de los puntos que se pusieron sobre la mesa y Acitores aseguró que se trata de resolver puntualmente cada incidencia, como las goteras, tal como ocurre en otros centros sanitarios de La Rioja, incluso en el Hospital San Pedro. A ver, yo creo que es verdad que ha habido una situación de, no sé, de cómo calificarla, ¿no? Tengo que decir que no ha ocurrido solo en este centro, sino en otros centros, ¿no? Pues por diferentes motivos, probablemente la nieve ha tenido algo que ver o no haya tenido que ver. Y yo creo que el procedimiento está arbitrado. Cuando hay un problema en un centro que puede haberlo, bueno, pues lo que se hace es poner en conocimiento de mantenimiento. Mantenimiento hace una valoración y ve de quién es la responsabilidad, si en este caso del constructor no constructor o del adjudicatario o no. Y lo que se hace es intentar resolverlo en el tiempo inmediato. Lo que no sería de recibo es que tuviéramos una gotera reincidente, ¿no? Pero yo creo que estas cosas pueden pasar y de hecho a nosotros también el hospital nos ha pasado, siendo un edificio nuevo. Y bueno, pues lo que se han hecho es lo malo no es que aparezcan, sino que esto no se tomen motivo, no se tomen soluciones. Y yo creo que si se han tomado las soluciones y las goteras están resueltas. Me imagino que habrán producido incomodidades, que todos lamentamos, los primeros nosotros, por los pacientes, no por nosotros, pero yo creo que se han tomado las medidas que hay que tomar y eso está resuelto. Y tras la aprobación de la enmienda socialista con el apoyo de Ciudadanos y Podemos para la implantación de una segunda ambulancia de soporte vital, cuya partida en el presupuesto regional asciende a 100.000 euros, Acitores señaló que, según las cifras, el servicio de ambulancia que se está prestando es el mismo que el que se venía prestando anteriormente. Bueno, Cari, yo creo que deberíamos colgar ya. Venga, pues cuelga tú, un besito. No, yo no, cuelga tú. No, yo no puedo, cuelga tú. Vale, pues hasta mañana. ¿En serio? Que no, que es broma. Venga, va, colgamos los dos a la vez. En Triunfotel sabemos lo difícil que es a veces despedirte de tu pareja. Por eso, entre teléfonos Triunfotel, las llamadas son gratis y no se descuentan los minutos incluidos en cada tarifa para que puedas hablar con tu media naranja sin mirar el reloj. Contrata ahora la tarifa Conecta Premium o Conecta Familiar y empieza a disfrutar de los tuyos sin límites. Además, si eres uno de los 10 primeros, te puedes llevar un Samsung J3 a un precio inigualable. Ahora, además, nuestras tarifas de móvil suben de 200 a 300 megas sin que te cueste un euro más. Y es que en Triunfotel no subimos los precios.
Infórmate en triunfotel.com, en nuestras oficinas de la calle Antonio Machado o pregunta por nuestras tarifas en el teléfono 941-024-200. ¡Quereos mucho! ¡Celebrad San Valentín con Triunfotel!